Salam aleikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan Wasaslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre, llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo por la pantalla amiga de la televisión pública, en este verano muy especial para todos nosotros, por supuesto. Salam aleikum, Nadia, buen día, ¿cómo estás? Waleikum salam, Khaled, muy bien, buen día a todos ustedes. Gracias por acompañarnos como todos los domingos en el Cálamo. Ya en la cuarta temporada, entrando a la segunda quincena de febrero, se nos va el verano, pero nosotros seguimos acompañándolos y como siempre, se pueden contactar, comunicarse con nosotros cuando finaliza el programa, siguen en contacto con todo lo que ocurre en el mismo. Pulgar arriba siempre, así tienen que hacer en Facebook, muy bien todos detrás de cámara haciendo lo mismo. Y la consigna es libre, tenemos un hashtag que es numeral, el Cálamo Verano, pueden postear lo que quieran, desde dónde nos están siguiendo, que eso también está bueno para que los vayamos conociendo aún un poquito más. Nos pueden encontrar también en Twitter, @elcálamo, o nos pueden mandar un mail a elcálamoysumensaje@gmail.com. Saludamos a todos aquellos que nos siguen desde el exterior, o por qué no, algún argentino que ha viajado por las vacaciones y está prendido a internet, www.tvpublica.com.ar. Nadia, hoy me vine de rojo, vos con rosa, estamos siempre bien combinados. Siempre estamos a tono, sí, sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos mucho programa para ofrecerles, tenemos recetas del aceite, tenemos el informe de Colombo y también, ¿quién nos va a visitar? Hoy nos va a visitar la princesa de las colectividades árabes de Berisso, representando al Líbano. Va a estar hoy aquí en el piso también para que cuente un poco cómo es representar a todos los que son de origen libanés aquí en la Argentina. Pero ahora vamos a comenzar con el Corán, como siempre, para también cambiar un poco el tono, comenzar reflexionando. En este caso, la sura 114, An-Nas, que es la sura de los hombres, que habla de lo que uno tiene que siempre encomendarse a Dios ante adversidades o los malos pensamientos que puedan tener algunas personas y también luchar contra los malos pensamientos de uno mismo. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Escuchábamos, como todos los domingos, la recitación del Sagrado Corán. Hoy la sura An-Nas, que es la sura de los hombres. Nadia, muchos nos están pidiendo en las redes sociales, también cuando nos encuentran, que revivamos todo lo que, o parte de algunos de los programas del 2014. Y en este caso, vamos a compartir un seminario que se realizó llamado Pensadores y Viajeros del Islam Clásico, y su presentación fue en Cancillería Nacional. Y es por eso que ahora vamos a ver algunas de las charlas que se realizaron en el Centro Islámico de la República Argentina a cargo del profesor Ricardo Elía y Kamal Kumsiye de la Universidad de Chile. Nos encontramos ahora con el profesor Ricardo Elía, director del Departamento de Cultura del Centro Islámico y además uno de los motores impulsores de este seminario. Salam aleikum, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bueno. Bueno, contanos un poquito cómo fue la organización para llevar a cabo este seminario. Bueno, la palabra indicada es decir alhamdulillah, porque gracias a Dios hemos llegado con bastante éxito y lo que parecía bastante difícil o casi imposible resultó, por una parte, relativamente fácil de llevar a cabo, y al mismo tiempo también hubo una gran colaboración de todos, y además lo más importante, que la gente respondió y tuvimos en poco tiempo casi 100 inscriptos, que es bastante para un curso, y luego vino incluso mucha más gente, de manera que estamos muy agradecidos. ¿Cómo ha sentido la recepción de la gente respecto a los temas que se están dando en el seminario? Bueno, yo diría que sin lugar a dudas, digamos, el tema de la filosofía es un tema que aparentemente es un tema duro, que no atrae mucho público, pero lo que hemos visto hasta ahora es una recepción bastante importante. Hay interés, hay participación de la gente, hay inquietud, hay preguntas. Yo creo que ha sido hasta ahora un muy buen desarrollo del seminario. De hecho, estamos trabajando con el profesor Elía para articular dos seminarios el próximo año que tengan que ver justamente con otras vertientes del desarrollo cultural árabe-islámico, posiblemente algo que tenga que ver con estética, ¿ya? Las artes, la música, ¿ya?
y la producción, yo diría, literaria, y otro que tenga que ver con algunos espacios civilizacionales, como por ejemplo el espacio otomano, entre otras cosas. Cuéntenos su interés por haberse inscrito en este seminario sobre pensadores y viajeros del Islam clásico. Básicamente fue a partir de una invitación del secretario de Cultura del CIRA, una amable invitación del secretario de Cultura, y bueno, y de mi amor por lo que es la cultura medieval y especialmente el desarrollo de la cultura islámica dentro del mundo medieval. Es un placer poder estar acá, es un tema que realmente me interesa, me apasiona, y me siento muy feliz de estar acá esta noche y compartir este espacio con ustedes. ¿Ya ha tenido otra oportunidad de presentarse en un seminario de este estilo o algún seminario del Centro Islámico? No, es la primera vez, sí tuve varias reuniones con el secretario de Cultura, pero no, es la primera vez que estoy. Por supuesto he leído bastante, creo, sobre el Islam y sobre especialmente el periodo de la Edad Media del Islam. Es la primera vez que estoy en el CIRA y es un placer estar con ustedes acá. Bueno, bienvenido entonces, las puertas estarán siempre abiertas y esperemos volver a vernos la próxima. Sí, a lo mejor nos vemos en AMIA, en alguna cosa parecida. Ahí está, con todo gusto, muchas gracias. ¿Qué charla vas a dar hoy? Voy a hablar sobre la ciudad ideal de Abu Nasser al-Farabi. Es el reconocido como el segundo maestro en el contexto de la filosofía árabe, es conocido como el segundo maestro, digamos, después de Aristóteles, que era considerado el primero. Y yo voy a hablar sobre su obra más importante, que es La ciudad ideal. Bueno, yo considero que es de suma importancia releer estos textos, ¿cierto? Releerlos a la luz de la propia fuente árabe, ¿no? Para efectivamente ver qué es lo que quisieron decir. Y también, además, ha habido ya, digamos, durante todo el siglo XX una tradición de interpretación, ¿cierto? Que también es importante poder revisar, ¿verdad? En relación a lo que se ha dicho sobre estos filósofos, digamos, y poder ver si efectivamente tiene que ver fielmente con lo que ellos quisieron transmitir, ¿no? Bueno, contanos un poquito de qué se va a tratar tu conferencia aquí en el seminario. Bueno, mi conferencia va a tratar básicamente sobre Averroes y la potencia del pensamiento, fundamentalmente por dos razones. La primera es porque el concepto de potencia del pensamiento, que se define básicamente por ser un pensamiento en común, ¿no? Dicho en otros términos, una vida común, ¿no? Es constitutivo de la tradición greco-árabe medieval, pero también es un concepto que el propio averroísmo ha terminado por legar a Occidente, al punto de que la filosofía contemporánea, particularmente varios filósofos italianos, han retomado la noción de potencia en función de pensar el presente. Y a mí básicamente me interesa pensar y problematizar el presente. En abril de este año, efectivamente, publiqué un libro aquí en Buenos Aires que se llama Políticas de la Excarnación, ¿no? Y el subtítulo es Para una genealogía teológica de la biopolítica, que básicamente es un texto publicado por la editorial UNIPE, editorial universitaria, en una colección en torno al problema de la biopolítica, donde justamente pongo en juego la noción de potencia de Averroes para contrarrestar la forma de la economía moderna. Importante que se realicen este tipo de seminarios que unen también no solo a la colectividad árabe musulmana que hay en Chile, sino también aquí en la Argentina, y para que entender un poco más lo que habla de las civilizaciones islámicas. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que acudió y todos aquellos que fueron recibieron un certificado académico, así que nuestras felicitaciones para todos ellos. Esperemos, si Dios quiere, inshallah, que este 2015 también se realicen este tipo de seminarios que sirven para unir lazos. Y sabemos que nos siguen de los países limítrofes, bueno, Chile, Paraguay, Uruguay, que miran el programa, también saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Y bueno, nosotros ahora nos vamos a ir a un corte, pero enseguida volvemos con más. El Cálamo. Unir un deseo con una satisfacción. Un punto con otro. Unir un destino y tus ganas de viajar. Lo que nunca debería haberse separado. Unir tu barrio con el aeroparque. Airbus, un servicio directo, sin escalas, que conecta cuatro de los principales puntos de la ciudad.
con el Aeroparque Jorge Newbery. Los 365 días del año. Airbus, tu aeropuerto más cerca.